Con esta ceremonia de capitanes, ahí están en el centro del campo, ceremonia de volado, ahí estamos con el oficial indicándole solo águila, parece que gana el equipo de Panteras Puebla, se reserva para la segunda mitad y Pumas elige recibir la primera mitad. Ahí estamos entonces con esta patada de salida. Aquí viene la devolución por parte de Panteras Puebla. Por el centro del campo encontró el camino, pero de inmediato está la defensiva que impide el paso. Y ahí está el número 8, Duy, el hombre que frena el regreso de Panteras Puebla. Por parte de Pumas CU. Y viene la carrera por parte de Panteras Puebla. Este acarreo de Panteras Puebla que le da ahí una yarda de ganancia. Visitante buscando 8 yardas para primer y 10. Aquí viene el centro. Problemas con el pateador. Y la bola la tiene Pumas. Ahí. Atento este número 16. Que se metió por la bola Tona, Sebastián Tonatiuh. Este hombre que está atento. Alguien le bloquea la patada a Panteras Puebla. El número 9, Chema, en los controles por parte de Pumas en esta categoría infantil especial. Se frena la jugada, hay pañuelo. Un falso arranque de la ofensiva, 5 yardas para 3 Pumas. Aquí viene Chema. El número 0 por el lado izquierdo, moviendo las piernas, acercándose al primer 10, pero el cachorro, por más que mueve las piernas, en esta ocasión se queda ahí atorado a unas, solamente con ganancia de 2 yardas por la carrera del cachorro de Pumas en este ataque terrestre.
segunda oportunidad. Y coreback acá yendo por la carrera. Tercera oportunidad y cuatro por avanzar. El pase completo. Acá viene el número uno. La recepción tiene al hombre. Y lo manda para afuera. El chiquilín aguanta el empujón. Aguanta la embestida. Y tendremos para Pumas primero y gol. En su yarda 10. En la recepción. Aquí viene la carrera por parte de Pumas CU buscando la diagonal. Es Chema. Deja la carrera desarrollarse ahí para acercarse a las diagonales. Pumas CU, cuando hay un tiempo fuera solicitado por el equipo local, los Pumas CU, a pensar bien la situación. Segunda y gol. Aquí viene Chema y compañía. El pase, vamos a ver, número 31 en la recepción. Vamos a ver si es bueno o no buena la recepción para Pantera, para Pumas CU. Matías Rafael, el hombre que buscaba la bola. Parece tuvo la recepción, pero este pañuelo. Aquí viene entonces Pumas con esta ofensiva que controla Chema. Chema para atrás, engaña con los corredores, va a soltar el brazo a las diagonales, tiene al hombre, pero el hombre, había dos ahí, receptores, Jessica Yunuen y el número 96, que buscaba también el balón, entre Jessica y el número 96, que estaban ahí buscando el balón, JP, Juan Pablo, se quedan con las ganas. Está el pase, número 14, se lleva la bola y en el pase de Chema a Carlos. Pumas irá a buscar en una cuarta oportunidad, 23 yardas para poner puntos en este primer cuarto del encuentro. Cuarta oportunidad. Viene el coreback, le aguanta Chema, pide que se muevan. Allá va con pasa al centro del campo, le tiró y lo encontró. Ahí está el chiquilín y Jessica por la zona. El chiquilín se mete al centro. Ahí Chema. Tercera, bueno, es primero y 10 para Pumas CU. Ahí atenta la defensiva por parte de Pumas CU. Tenemos un acarreo frenado por el número 20 en el jersey, Rodri y Ángel Alberto, los hombres que frenan la carrera de Panteras Puebla. Se termina el primer cuarto del encuentro entre Panteras y Pumas en esta semifinal de la categoría infantil especial. Vamos a comenzar este segundo cuarto del encuentro, 0-0, Panteras y Pumas.
Pumas por el pase de la final en esta categoría infantil especial. Se mueven todos, corren por la izquierda las Panteras. Ahí está la defensiva de Pumas CU, 14 y 16. Carlos y Donatiu frenando el avance terrestre de Panteras Puebla. Segunda oportunidad. Demuestran los disparos. Y hay un falso arranque o una invasión, que es lo que marca el oficial. Segunda oportunidad. Coreback dejando al corredor. Por el lado izquierdo iba Panteras Puebla, consiguió una yarda. Todo legal, ningún árbitro soltó el pañuelo, la carrera es válida. Y en esta primera oportunidad, el equipo de Panteras Puebla número 2 acarrea 3 yardas. El número 85, ahí de Emiliano, el Pupi, frena la carrera de Panteras Puebla. Segunda oportunidad. El acarreo que sigue moviendo las piernas hasta que el cachorro ya lo tiene que frenar en seco. Aprieta fuerte las piernas, ya no lo deja moverlas y ahí lo detiene. Primer 10 para Panteras. Panteras en nuestra primera oportunidad, 10 por avanzar. Coreback suelta el brazo, lado izquierdo. Completo el envío. Ahí está el número 2, Iker. Y también apoyando en el tacleo, Carlos Torres Escandón. Estos dos defensivos que frenan al receptor de Panteras Puebla antes de que se acerque otra vez al primer 10. Segunda oportunidad. Coreback corriendo la bola por el centro del campo. Número 55. Bravo, bravo Sánchez Leonardo. Así que ahí va la ofensiva de Panteras Puebla. Carrera y es capturado atrás el corredor. No hay por dónde pase. Ahí tenemos al número 86, el hombre que frena la carrera de Panteras Puebla, número 86 de Pumas, JP, el liniero de. En un regreso Pumas CU tiene la bola y se va a meter con los primeros 6 puntos Pumas. Esto a esperar porque hay un pañuelo en la jugada. Listo, tenemos a Chema en los controles en este segundo cuarto del encuentro. Resbalada a la izquierda, aquí viene el cachorro por el lado izquierdo, trata de doblar la esquina, es castigado, aguanta el contacto. Acarreo de 4 yardas en las piernas del cachorro. Aquí viene Chema, resbalada al lado derecho,
Tiempo fuera solicitado por Panteras Puebla. Regresamos al segundo cuarto del encuentro. Está resbalada con el Chema, que mandó al corredor por lado derecho. Allá va atacando y encontrando buen camino terrestre. Vamos a ver de cuántas yardas le dio ganancia el cachorro en esta resbalada, que vemos como Pato. Tenemos primer y 10 para Pumas después de este acarreo del cachorro en esta carrera que intentaban con Pato por el lado izquierdo. Hay un castigo, un falso arranque de la ofensiva de Pumas. Mientras tanto, aquí viene Chema de mano. Corredores en hilo que presenta la formación de Pumas, con el segundo en la fila. Y aquí viene la carrera. El Pato, Pato para la izquierda, consiguiendo yardas, acercándose al primero y 10. Le faltan 2 yardas a la ofensiva de Pumas. Tercera oportunidad. Aquí viene Chema dejando al cachorro ir por el centro, pero la defensiva de Puebla se cierra. No dejan pasar al cachorro. Aquí estamos entonces con esta cuarta oportunidad de Chema, mandando al cachorro por el lado derecho. Aquí viene cachorro siguiendo los bloqueos que le proporciona el 71 y 36 Matthew. Y Moy, la cortina de bloqueo para el cachorro, que le pone velocidad y pone el balón en primero y gol, yarda 10. Ahí de nueva cuenta la ofensiva de Pumas CU, la que controla Chema. Aquí viene por el lado izquierdo la resbalada, ataca la diagonal y el cachorro se queda en segunda y gol, yarda 1. Jugador lastimado de Panteras Puebla. Esperamos su pronta recuperación. Aquí viene Chema de mano. Ahí van con cachorro, le dan la bola. Presentaban a yarda, la consigue. Touchdown de Pumas. El cachorro lo logra. Se mete a las diagonales y pone los primeros 5 puntos del encuentro para Pumas en esta semifinal de la infantil especial. Mientras tanto, ahí vemos a este número 25 que va por el extra, Pato. Pato convierte, bueno, el extra, 2 puntos más para Pumas CU en esta serie ofensiva del cierre del segundo cuarto. Listos derecha, listos izquierda. La patada de salida con problemas para el fildeo de Panteras Puebla. Aquí viene la devolución. Inicia el regreso, se está escapando. Una serie de movimientos. Y finalmente, aunque violento, pero dentro de la legalidad, el contacto de Pumas para frenar a Panteras Puebla. Primera oportunidad. 10 por avanzar. Allá va la carrera por el lado izquierdo, perseguido. Le cierran el campo. JP, que fue el hombre que lo persigue para cerrar el espacio, lo manda donde están sus compañeros y termina el tacleo. Carlos es el que termina el tacleo. Y con esta jugada nos vamos a ir al descanso. Marcador Play Pro, 8 puntos para Pumas CU, 0 para Panteras Puebla en esta semifinal de la categoría infantil especial, temporada 2024 en UNEFA. Tenemos listo ya el inicio de la segunda mitad. Pumas CU lo gana 8-0 a Panteras Puebla en esta categoría infantil especial. Aquí viene la patada de salida. El regreso por parte de Pumas. Inicia Pato la devolución. Una serie de cortes, yendo por fuera, dándole toda la vuelta. Empieza a tratar de estirar el campo, a alejarse de los defensivos. Y Pato pone el balón en el regreso, en la yarda
48 de Day Pumas con 1 y 10. Aquí viene la carrera por parte del Cachorro en esta primera oportunidad que tiene en el tercer cuarto. Pumas CU ante Panteras Puebla. Aquí viene Chema y la ofensiva de Pumas resbalada al lado derecho. Empieza la carrera del Cachorro. Le pegan abajo, aguanta el contacto. Y tenemos primer 10 para Pumas en este carreo del número 0, Cachorro. Pone a Pumas en primer 10. Y se apresura Pumas para mantener este ataque con vida y tratar de sacarle puntos. Y otra vez Chema en una resbalada, pero ahora por el lado izquierdo. Le dan el cambio de juego y ahora le dan con el número 14. Aquí viene Chema dejando otra vez la carrera con el número 14 de Pumas CU. Ahí está Carlos Torres Escandón. Dos carreras en esta serie ofensiva con un promedio de acarreo de 4 yardas para esta ofensiva de Pumas CU. Aquí va la jugada terrestre. Pase con el número 9. El envío es completo de Chema. Allá buscando la retrasada de recepción Ángel Alberto. Mueve, está ganando más yardas después de la recepción Ángel. Se pone en primer gol, yardas 5 Pumas con la ofensiva en primer gol. Ahí va el Cachorro. Pierna derecha, es malo, malo el extra. Solamente los 6 puntos de la anotación del Cachorro en este tercer cuarto del encuentro. La jugada de kickoff, la patada tomada ahí en la yarda 31. El regreso empieza a ser importante, cruzando la yarda 40. Tenemos a Pumas con primero y gol, primero y 10 a Panteras en la yarda 43 de su propio campo. Rompiendo a línea de golpeo, Panteras Puebla. En un acarreo que frena de inmediato por allá el número 20, el Rodrigo Hernández Cinta, frenando el ataque. Segunda oportunidad, 9 por avanzar. Aquí viene por abajo, por el centro del campo. Aquí viene la carrera y está nuevamente Rodrigo. También apoyando al tacleo Ángel, 18 y 20 en el sistema defensivo, frenando la carrera de Panteras Puebla. Tercera oportunidad, el pase, lado izquierdo, pase completo. Y tenemos a número 2, el Chiquilín. El número 1, Iker. Iker es el que llega al tacleo.
Entonces tenemos a Panteras Puebla con esta cuarta oportunidad. Y allá va Panteras Puebla por tierra, por esa yarda la consigue, gana más yardas. Se aferra ahí a los pies Carlos, atacando y deteniendo la carrera que intentaba Carlos, sujeta los pies, Tona llega arriba a taclear. También está Ángel asistiendo y apoyando. Nuevamente evitando que avance la carrera de Panteras Puebla, Carlos, número 14 en el jersey. Ya hay unas tres jugadas defensivas en la que es protagonista en este drive ofensivo de Panteras Puebla. Segunda oportunidad. 12 por avanzar y otra vez Puebla por el centro de la carrera. Ahí está el cachorro frenando el ataque, también está Rodrigo ahí dejando llegar a la yarda 44 al corredor de Panteras Puebla. Se prepara la ofensiva. Se prepara la ofensiva de Panteras Puebla por esas 10 yardas. En tercera oportunidad empuja y arrastra defensivos, pero ya le ponen un freno. Ahí está JP y Sosa, Mateo Felipe Sosa, estos dos hombres de la línea defensiva que lo aseguran y lo frenan antes de que cruce las 10 yardas. Van en cuarta oportunidad Panteras Puebla a jugársela por 2 yardas para primero y 10. En el centro del campo empuja la línea de ofensiva, buscaba 2 yardas, consiguen 6 en total. Primero y 10 para Panteras Puebla, justo en el final del tercer cuarto del encuentro. Vamos a iniciar este cuarto cuarto con la ofensiva de Panteras Puebla. Aquí en la carrera, otra vez por ahí, evitando que avancen Carlos. Ahí ya se levantan todos y Carlos vuelve a evitar que tenga un avance terrestre positivo Panteras Puebla. Segunda oportunidad y 8 por avanzar. Corvax sale rolando al lado derecho, van por él, lo presiona. Tal fue la presión de JP que lo obligó a soltar el pase de manera precipitada sin encontrar receptor en la zona y queda incompleto, de suerte para la ofensiva de Puebla. Tercera oportunidad. Hombre en movimiento. Con el segundo corredor en fila, el fumble, la bola libre, la bola libre. Vamos a ver quién la tiene. Pumas o Panteras. El oficial dice que sigue siendo bola para Panteras. Bajo Iker. También estuvo ahí Rodrigo. Carlos también ahí por si las dudas. Cuarta oportunidad. Ahí estamos. Con este hombre de movimiento, coreback, aguanta, esconde el balón. Le llegan por el lado ciego. JP provoca el fumble. Y la bola sigue siendo para Panteras Puebla. No. Va a ser bola para Pumas porque era cuarta oportunidad. JP entró por el lado ciego. Espantó al quarterback, le pegó, le tumbó la bola. Y la bola se queda en la yarda 39 con primer y 10, pero para Pumas. Chema controlando la ofensiva de Pumas en este cuarto cuarto cuando hay un tiempo fuera solicitado por Panteras Puebla. Coreback, Chema busca al lado derecho, encontró el receptor, se está escapando, sigue moviendo la pierna. Allá va, sigue de pie. Y ya lo
la vertical. Y JP pone a Puma CU en primer y 10 en la yarda 26 del otro lado. Ahí está el envío. Soltó el brazo Chema al centro del campo, ahí por la yarda 10, buscando al cachorro, que no pudo controlar el envío, que se queda incompleto el pase para Pumas. Quarterback soltando el brazo al lado izquierdo. Aquí viene la carrera por parte de... Bueno, es el envío, pase al lado izquierdo de Chema, que le da primero y 10 a Pumas en la yarda 12 del campo que defiende Panteras Puebla. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Ahora van, suelta, no suelta, al rolado el pase de Chema, ahí buscando a JP. Hay una interferencia de pase, un bloqueo por la espalda. Y ahí viene Chema, buscando esas 25 yardas de primer y gol. Si se encuentra 27 es touchdown. Y aquí viene el pase. Se está escapando, sigue moviendo las piernas. ¡Hacia enfrente! ¡Touchdown! Así que... tras la anotación de Pato, en un envío de 28 yardas, aquí viene la patada que va a ser bloqueada. Hay una invasión a la defensiva. Se repite el punto extra. Bueno, dos puntos más para Puma CU en este cuarto cuarto. De salida al fondo del campo, la tuvo que ir por ella hasta la yarda 5, y en la devolución consigue 10 yardas en el regreso, pero no hay más. Así que número 85, el Pupi, es el hombre que frena. Por avanzar, una carrera que inicia Panteras Puebla. La carrera por parte de Panteras Puebla, peligroso el movimiento, pero ahí está Carlos y también el cachorro cerrando el espacio, la carrera de Panteras Puebla. Y ahora, primera oportunidad, 10 por avanzar. Y viene la carrera por el centro del campo. Segunda oportunidad, 5 por avanzar. Aquí viene la carrera por parte de Panteras. Acá sigue empujando la línea, le empieza a mover y Dewey también ahí baja. Colabora con Pato, apoya también a sus compañeros, a Ángel, a Carlos.
A todos ellos también llegó Duy para frenar el acarreo de Panteras Puebla. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Aquí viene la carrera. Y esta carrera del número 2 se frenó rápidamente por Carlos y Santiago Herrera Revilla. Estos dos hombres que van y poco a poco fueron sacando del campo al corredor de Panteras Puebla. Segunda oportunidad. Aquí viene la carrera por el centro. Ahí está Ángel de nuevo asistiendo, Pato complementando el tacleo que inició Ángel. Y tenemos a Panteras Puebla. Tercera oportunidad. Ahí va la carrera. Y a ningún lado. Nuevamente Ángel llevándose el tacleo ahí. Por si las dudas, Sebastián Tonatiuh también acercándose a la cobertura por un posible fumble. Y viene Pumas en cuarta oportunidad. La carrera de Pumas que no puede frenar. Es primer y 10 para Panteras Puebla, pero el oficial indica que esa fue la última jugada del cuarto. Se termina el encuentro. Panteras Puebla se queda en el camino. Pumas CU avanza a la final. Pumas CU tiene su boleto a la final asegurado. Panteras Puebla se le fue rápido el tiempo, no pudo. Pumas CU recibiendo a Burros Blancos la siguiente semana en la final de la categoría infantil especial. Thank you.